Dar un vuelco en la vida no es tan sencillo, pero Miguel Sánchez y su familia lo intentaron hace ahora algo más de 4 años, y por el momento han pasado de la vorágine urbana a la paz de este puerto en la desembocadura del mayor río de Asturias. Bueno, estamos en San Esteban de Pravia, el sitio donde hace unos años decidí montar la tienda de pesca, porque bueno, es un sitio al que estoy muy arraigado desde muy pequeño. Era destino principal de pesca cuando era un crío y venía con mis padres. Y posteriormente me casé aquí al lado y bueno, pues me parecía el sitio ideal, ¿no? No había la competencia de las tiendas en las ciudades y como destino, como comentaba, como destino de pesca era un sitio donde venía mucha gente habitualmente. Entonces, bueno, pues fue un poco el pistoletazo de salida para poder montar esto. Abandonamos, tanto mi mujer como yo, abandonamos una estancia de 10 años en Madrid, dura, trabajando muy duro, y decidimos apostar por esto. Era una apuesta tremenda, muy arriesgada, hasta cierto punto romántica, ¿no? Pero bueno, llevamos 4 años, nos ayudaron mucho de mano, el plan de los fondos europeos de pesca en este caso nos vinieron muy bien también, y aquí estamos. No nos arrepentimos en absoluto de momento. Para poder instalarse aquí, tuvo que recurrir a la ayuda de los fondos europeos, que le dieron el empujón final. Cuando empezamos con este proyecto, habíamos oído que había unas subvenciones, pero no sabíamos nada concreto. Fuimos a Pravia y la verdad es que nos ayudaron muchísimo desde el primer momento. El proyecto les pareció interesante, puesto que no había nada en la zona que cubriera este tipo de mercado. Nos ayudaron un montón y por supuesto que esa ayuda nos sirvió muchísimo para poder empezar y para poder sacar adelante este proyecto. Esta tienda especializada en productos marítimos ha sido su gran apuesta y ha conseguido con no poco esfuerzo disponer de este espacio y atraer a una clientela estable. Bueno, pues aquí estamos, esta es la tienda. Como veis, bueno, dentro del mundo de la pesca es prácticamente imposible tener de todo. Ahora mismo la pesca está muy, 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 muy desarrollada, o todos los productos están muy desarrollados, y como veis hay muchísimas cosas, ¿no? Tenemos desde las equipaciones propias también para esta zona, de trajes de agua, señuelos, gran cantidad, en señuelos rígidos, señuelos de vinilo, señuelos blandos, peces para el calamar, y por supuesto cañas de todos los tipos y de todos los modelos. Ahora mismo, como os decía, está todo muy definido, es decir, para cada tipo de pesca necesitamos una equipación diferente, ¿no? Una caña distinta, un carrete distinto y por supuesto señuelos distintos. Como os decía también, abarcarlo todo es muy complicado, es muy difícil porque la inversión sería inmensa, pero bueno, es un poco genérico todo el material que hay aquí y es con lo que pretendemos abastecer nuestra franja de mercado, claro. Una de las cosas que empezamos a hacer aquí, o que empecé a hacer aquí, fue la fabricación de piñeras y artes para la pesca de la angula. En este caso, esta que ves aquí es una piñera vieja que hay que deshacerla entera y volver a montarla, volver a ponerle la red, volver a ponerle su funda, cuerdas nuevas, todo nuevo. Lo único que se conservaría es el cuerpo, el armazón, porque así lo quiere el propietario. Pero bueno, allí al fondo veis que hay cuerpos o armazones nuevos. Ya, yo los hago ya únicamente en acero inoxidable para que duren mucho más, incluso con la posibilidad de que los puedan desmontar y trasladarlos fácilmente en los coches, ¿no? Quería enseñaros, mira, te lo enseño. Aquí hay un vivero con angula, porque la angula es uno de los cebos que también se utiliza más aquí. Viene gente de gran parte de Asturias a por ella, porque bueno, es una procedencia legal. Esta angula se compra a un distribuidor, con la característica o con la peculiaridad de que en lugar de comprarse muerta y lista para comer, se compra viva y se utiliza para pescar. Incluso ha puesto en marcha un pequeño taller de reparación para cañas y otros artilugios pesqueros. Otro de los
Otro de los puntos que tocamos también es la reparación de cañas, y de carretes, por supuesto, y más con la situación actual, ¿no? No están las cosas para comprarse cañas con mucha frecuencia. Bueno, pues aquí la gente nos trae la caña y en unos días normalmente se lo dejamos solucionar, ¿no? Como veis, bueno, pues es un proceso lento, pero realmente pues merece la pena, porque la terminación es prácticamente la misma que cuando la caña salió de fábrica y de origen, ¿no? Todo eso que hay ahí son, todas esas cañas que tengo ahí, o son reparaciones o bien pendientes o bien que ya están hechas y listas para entregar. Esto es algo que no te enseñan en ningún sitio. La verdad es que si eres un poco curioso y te llama la atención y te vas fijando cómo son las cosas, pues llegas a aprenderlo, pero en realidad ni siquiera los propios distribuidores de material te dicen cómo lo tienes que hacer. En un porcentaje muy alto, ellos incluso se quedan sorprendidos cuando llegan y ven el banco de trabajo. Prácticamente es todo artesano, bueno, prácticamente no, es todo artesano. Este torno para que giren las cañas y se vayan repartiendo los pegamentos es artesano. Este también está sacado a partir del motor de un microondas. En San Esteban son muy frecuentes los pescadores que se sitúan en la desembocadura del río frente a San Juan de la Arena. Hay épocas en las que este largo espigón está muy concurrido. Fundamentalmente aquí en San Esteban lo que más se pesca y a lo que más viene la gente es a la arrobayiza, a la lubina. Esto, aunque parezca increíble, los meses de noviembre, diciembre y enero por la noche es un verdadero río de gente. Pueden juntarse 60, 70, 80 personas en busca de la lubina. Pero habitualmente viene mucha gente que, bueno, sencillamente viene a pasar el día y que les da igual. Vienen, lanzan sus cañas, pasan el día, comen sus bocadillos o traen su comida o lo que sea, y les da igual llevarse lo que sea, ¿no? No tienen nada en mente, ¿no? Les vale cualquier cosa. Pero bueno, fundamentalmente tres especies: lubina, sargo y dorada. Aquí actualmente viene gente de la parte occidental de Asturias, incluso de la zona de Luarca y de hasta de cerca de Navia, gente que viene, mucha gente que viene de la zona del interior, de la zona de la cuenca minera, porque al ser un destino de pesca, bueno, simplemente me llaman, me piden el cebo que ellos quieren y cuando vienen lo tienen aquí, ¿no? Si por circunstancias la tienda ya estuviese cerrada fuera de su horario, yo se lo dejo en el bar y no tienen ningún problema. Vienen, lo recogen y a pescar. De hecho, habrá meses en los que seguramente tendrá que crear algún empleo para poder atender la demanda. Estoy trabajando yo solo aquí, aunque algunas veces viene mi mujer y me echa una mano, pero bueno, es posible que en un periodo de tiempo no muy largo tengamos que meter una persona, por lo menos puntualmente en ciertas épocas del año, para que nos eche una mano. Cuando empezamos con la tienda, era lo único que teníamos era pesca. Dos años después incorporamos el estanco del pueblo, porque la persona que lo tenía se jubiló, y ahora hemos empezado también con la prensa. Bueno, es una buena forma de aprovechar las paredes y de aprovechar el local, ¿no? La transformación de un profesional radicado en Madrid en un autodidacta que busca alternativas ha sido plena. Sí, sí, sí. Volví al pueblo fuera de una gran ciudad, fuera de la vorágine de Madrid, fuera de aquella locura auténtica, y la verdad es que estamos encantados. Lo hemos ganado en salud, en tranquilidad y, bueno, aunque económicamente sea más apretado, pero vivimos exactamente igual, o sea que bien, sin ningún problema. La tranquilidad de San Esteban ya forma parte de la vida de este asturiano y su familia, que decidieron dar un giro a su vida hace ya 4 años.